Estamos convencidos que asegurar el bienestar de las personas con discapacidad de nuestro país y por consecuente en nuestro estado es absolutamente necesario para construir una sociedad más justa e igualitaria, una sociedad más humana y equitativa en la que la dignidad y el respeto de los derechos sea una obligación para todos y todas. Por ello, promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad tiene que ser una labor permanente en cada uno de los estados y sin duda en todo México. Como representantes de nuestra sociedad, en conjunto, tenemos que actuar a favor de su seguridad y de sus derechos, actuar con la claridad que exige y demanda la población más desprotegida. Estoy convencida que las verdaderas transformaciones nacen de la voluntad de muchos, de aquellos que sí queremos que el futuro de nuestro estado sea justo y próspero.